empiezo yo. Noche de color tan negro, noche de color tan oscuro, noche cuál es cuando no es de día. Ay, temo que mi Tisbe haya olvidado su promesa. Y tú, muro, oh noble y hermoso muro que te alzas entre las tierras de sus patrias mías. Tú, muro, oh hermoso muro, muéstrame tus grietas para poner al mío. Gracias, cortés muro, que Júpiter te bendiga por eso. ¿Pero qué veo? A Tisbe no la veo. ¡Oh, muro malvado por entre el cual no puedo ver ninguna dicha! ¡Malditas sean tus piedras por engañarme de esa manera! ¡Ahí viene! ¡Oh, muro malvado! ¿Cuántas veces has escuchado mis lamentos por separarnos a mi hermoso Píramo y a mí? A menudo mis labios que se les han besado tus piedras entretejidas. Veo una voz. Ahora voy a la grieta a ver si puedo ver el rostro de mi amada Tisbe. Mi amor, pienso que debe ser mi amor. Piensa lo que quieras, yo soy la gracia de tu amor y siempre te seré fiel. Y yo como Elena hasta que las faltas me asesinen. ¡Oh! Dame un beso por el agujero de esta vil pared. Ay, beso el agujero del muro, pero tus labios ninguno. ¿Qué te parece si nos vemos en la tumba de Ninis? ¡Ninus! Perdón. ¡Ninus! En vida o en muerte, pero llegaré. Y así, oh muro, he representado ya mi papel. Y siendo así, se marcha el muro. Pero como actuar me gusta, con la luna ayudaré. Thank you.
Mi alma está en el cielo. Lengua, apaga. Luna, márchate. Y ahora, por si no lo veo bien, lo repetiré de nuevo. Así muero. Ten presente la tercera desgracia.
la muerte que se dieron en lucha fratricida a nuestros dos hermanos. Y hoy, cuando hemos quedado solas, ¿te imaginas el fin que tendremos si rebeldes a la ley proclamada, despreciando la autoridad absoluta? Estos vanos son la necedad. Quédate tranquila, nada más te pediré. Yo sepultaré sola a Polinice. Si este acto me cuesta la vida, consideraré hermoso mi propio fin. Y seré justo a él mientras tú desprecias lo que es más caro para los dioses. No lo desprecio. Solo me siento incapaz de obrar contra las órdenes dadas a la población. Cúbrete con ese pretexto, mientras yo daré a mi hermano la sepultura que necesita. ¡Ay! ¡Tengo miedo por ti! No habrás de convencerme. Prefiero tener la muerte honrosa. Solo me detendré si me quedo sin vida. Esta obra es válida hasta hoy día. En los regímenes totalitarios y en las dictaduras, ¿cuánta gente quedó sin enterrar? Hasta aquí en Bolivia pasó eso. O por lo menos hay cadáveres que nunca fueron encontrados. Pero no todo es tragedia. Los griegos también crean la comedia. Y aprenden a reírse de sí mismos. Y lo que es más importante, la usan para llamar la atención sobre sus problemas cotidianos. Hoy veremos Lisístrata del gran Aristófanes, que es la historia de mujeres que buscan a toda costa la paz del Peloponeso. Como ustedes verán, es una comedia. Poco picante, pero en la tele hoy día vemos cosas aún más fuertes. Ya vendrán las otras, porque esta... Pero para que las
quieres? Dime, amiguita, ¿quién ha convocado a esta alta asamblea de mujeres? ¿Quién? ¿Yo misma? ¿Tú? ¡Por Zeus! Pues adelante, amiguita, ¿para qué es la asamblea? Espera, espera que lleguen las demás. ¡Ay, por las diosas que no soporto esta intriga! Bueno, Zeus contesta rápido. ¿No tienes tu deseo del padre de tus hijos? Lejos, muy lejos del ejército tenemos a nuestros maridos. ¡Ah! El mío 5 meses está por Tracia, el de mi reina igual. Y el de la pobre Lampito viene de cuando en cuando y más demora en tirar la ropa sucia, ponerse otra y largar. Y mi chance de amantes ocasionales tenemos. Pero bueno, si encuentro la forma de darle fin a esta guerra, ¿me ayudas o no? Sí. Unas diosas dobles que sí. Aunque tenga que dar la mitad de mí misma. Cualquier cosa con tal de volver a ver la paz. Bueno, pues afrontate que ahí te va. Las mujeres que queremos que los hombres hagan la paz, tenemos que hacer una huelga. ¡Ay, de qué! ¿Pero la harás? Cueste lo que cueste, hasta la vida. Pues tenemos que hacer ayuno del amor. ¡Ay, yo no podría! Para mí que siga la guerra. Pero hace un momento decías que dabas la mitad de ti misma. ¡Ay, todo lo que quiera! ¡Que vaya entre brasas ardiendo! Pues puedo. Pero el amor no. No hay nada como eso. ¡Ah, una pérfida insoluta la nuestra! ¡Qué razón tenían los trágicos de burlarse constantemente de nosotras! Pero vete, vete que ya vendrán las otras que me han dado su apoyo. ¡Ay, serás la única mujer sin hombre en toda Grecia! Ay, espera, Lisístrata. Espera. Si en cuanto me es posible hacer ayuno de aquello que tú dices, quieran los dioses que consigamos la paz. ¿La conseguiremos? Ay, duro, muy duro es para las mujeres dormir solas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es necesario para la paz del mundo. Ay, querida Calonice, al fin te has puesto razonable. Mira, esto es lo que tenemos que hacer. Nos estamos en nuestras casas pintadas y adornadas, desnudas bajo nuestras túnicas, y entramos donde están nuestros maridos y ya. Ardores, y en lugar de acceder, nos pegamos y la paz estará lograda. Bien, lo señor. Menelao, en cuanto vio los senos de Helena, arrojó lejos la espada. Ay, pero si mi marido me abandona, ¿qué haré? Entonces, como dice Pericles, desollaremos un perro desollado. ¿Y si me agarra alguien y me arrastra con fuerza a su alcoba? Agárrate la puerta. ¿Y si me da duro con un palo? ¡Ay, qué acceder! Pero de mi malagana, donde hay violencia no hay placer. Además, vamos a hacerlo sufrir de mil maneras. Nosotras sabemos cómo. Bueno, si eso te gusta a ti, a mí también. Querida Calonice, creo que tenemos que hacer un trato que sea inviolable. ¡Ay, pepamos! Es de vivir sin amor y sin nombre. Es de vivir.
amor ese nombre? Vistiendo mi túnica transparente, pintada y adornada. Para que cuando mi hombre se queme en deseo. Nunca el marido habrá de dar gusto. Pero si él por la fuerza me violenta, accederé de muy mala gana sin moverme siquiera. No levantaré los pies del suelo y no me rendiré cual leona sobre el manto caliente. ¡Salud! ¡Salud! Como huevina González, estas ropas. Eso dijiste. Y más
madre lloró porque no sentía dejarme de ella. Y era cierto, nunca nadie se casó con más alegría que yo. Y sin embargo... ¡Calla! ¡Callo! Y sin embargo... ¡Demasiado trabajo tengo yo por oír en todo momento! ¡No me lo repitas! ¡Que bien lo sé yo! Pero a fuerza de caer la lluvia sobre las piedras estas se ablandan y hacen crecer para malo. Y la gente dice que no sirve para nada. Los caramagos no sirven para nada. Pero yo bien los veo mover sus flores amarillas en el aire. Hay que esperar. Sí, queriendo. Si necesitas algo, me lo dices y te lo traeré. Ya sabes que no me gusta que salgas. Nunca salgo. Estás mejor aquí. Sí. La calle es para la gente desocupada. Herramientas para que nunca cruce siquiera la calle.
¡Calla! ¡Calla! Si no es eso, nunca lo haría. Yo no puedo ir a buscar. ¿Te figuras que puedo conocer a otro hombre? Donde pones mi honra. El agua no se puede volver atrás, ni la luna llena sale al mediodía. ¿Has pensado en serio que pueda doblarme a otro hombre? ¿Que vaya a pedirle lo que es mío como una esclava? Conóceme, para que nunca me hables más. Yo no busco. Cuando se tiene sed, se agradece el agua. Yo soy como un campo seco, donde caben ganando mil pares de bueyes. Y lo que tú me das es un pequeño vaso de agua de pozo. Lo mío es dolor, y ya no está en las carnes. Pues sigue así. Por tu culpa es como los cardos del secano. ¡Pinchosa! ¡Marchita! Marchita. Sí, ya lo sé. Marchita. No es preciso que me lo refriegues por la boca. No vengas a solazarte como los niños pequeños de la agonía de un animalito. Desde que me casé he estado dándole vueltas a esa palabra. Pero es la primera vez que la oigo. La primera vez que me la dicen en la cara. La primera vez que veo que es verdad. No me das ninguna lástima. Ninguna. Yo buscaré otra mujer para mí. ¿Estabas ahí? Estaba. Acechando. Acechando. ¿Y has oído? Sí. ¿Y qué? Déjame y vete a los cantos. También es hora de que yo hable. ¡Habla! ¿Y que me queje? ¿Con qué motivo? Tengo la amargura en la garganta. ¡Y yo en los huesos! Ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida. Por cosas que están en el aire. ¿Fuera de la vida, dices? ¿Que están en el aire, dices? Cosas que no han pasado y que tú ni yo dirigimos. ¡Sigue! ¡Sigue! Por cosas que a mí no me importan, ¿lo oyes? Que a mí no me importan. A mí me importa lo que tengo entre las manos. Lo que puedo ver por mis ojos. Eso es lo que quería oír de tus labios. No se siente la verdad cuando está dentro de uno, pero qué grande y cómo grita cuando se pone fuera y levanta los brazos. No le importa, ya lo he oído. Piensa que tenía que pasar así, sin hijos. La vida es más dulce. Muchas mujeres serían felices de llevar tu hija. Yo soy feliz no teniéndolos. No tenemos culpa ninguna. ¿Y qué buscabas en mí? Eso, buscamos la casa, la tranquilidad y una mujer, pero nada más. ¿Es verdad lo que digo? Es verdad, como todos. ¿Y lo demás? ¿Y tu hijo? Oye, es que no me importa. No me preguntes más, que te lo tengo que gritar al oído para que lo entiendas. ¿Y no puedo siquiera esperarlo? No. ¿Y tú? Ni yo tampoco, resígnate. Marchita. Vivir en paz. Y muchos más. Aquí en Santa Cruz en los últimos años han surgido obras como
la última fiesta del ya fallecido Oscar Sandrado. También nuestro director escribió De Tom Costilla y Ojo de Gata en Serio. Pero un autor que se ha destacado es Oscar Barberín Suárez, que ganó 3 premios con Ay Chabela, Nombre mal escrito y Laberinto, que ganó, que estrenada en el año 1988, se convirtió en una de las obras más taquilleras y cuestionadoras del teatro cruceño. Laberinto es la historia de un joven drogadicto y narcotraficante. Llamado a la sorpresa. Que no se despide nunca.
gente. La gente anda atenta a la nariz del próximo. Ya sabes, los gatitos se les inflama la nariz cuando le está haciendo falta la cocaína. Que le está echando en forma disimulada y que no se toca la nariz en público, porque pueden pensar que le está echando en forma disimulada. Y ojalá que nunca tenga pena, que no se le inflame un ojo, que no crea que sus músculos lo van a salvar de la sorpresa. ¿Qué chica? La chica está moviendo su cuerpo y algunos otros gatitos parecen estar en buen estado físico. Que no deje que sus músculos se pongan flácidos, porque pueden pensar que se está debilitando por un excesivo consumo. Y ojalá que nunca se case, porque se puede divorciar. Y su mujer puede salir a gritar a los cuatro vientos que se divorció de Roberto Martínez porque es un drogadicto. Anda, duerme, duerme, descansa un rato. Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino y ensalada inglesa.
han bebido agua en lengua. El único que viene esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nos apellidamos Smith. Las patatas están muy bien con tocino. El aceite de la ensalada no estaba rancio. El aceite del almacenero de la esquina es de mejor calidad que el aceite del almacenero de enfrente. Y también mejor que el aceite del almacenero del final de la puesta. Pero por ello no quiero decir que el aceite de aquello sea malo. Sin embargo, el aceite del almacenero de la esquina sigue siempre mejor. Esta vez María ha cocido muy bien las patatas. La vez anterior no las había cocido bien. A mí no me gustan, sino cuando están muy bien cocidas. El pescado era fresco. Me he chupado los dedos. He repetido dos veces. No, tres veces. Eso me hace ir al retrete. Tú también has tomado tres raciones. Sin embargo, la tercera vez has tomado menos que las dos primeras. En tanto que yo he tomado mucho más. Esta noche he comido mejor que tú. ¿Cómo es eso? Ordinariamente eres tú quien come más. No es el apetito lo que te falta. No obstante, la sopa estaba quizás un poco demasiado salada. Tenía mucho más sal que tú. Tenía demasiados huevos, no las cebollas suficientes. Lamento no haberle aconsejado a Mari añadirle un poco de anís estrellado. La próxima vez te ocuparé de él. Nuestro rapazuelo querría beber cerveza. Le gustaría beber la Grand Strauss. Pues, ¿qué te parece? ¿No viste cómo la mesa tenía la vista fija en la botella? Pero yo vertí en su vaso agua de la garrafa. Tenía sed y se la bebió. Elena se parece a mí. Es una buena mujer de su casa, económica y toca el piano. Y nunca pide de beber cerveza inglesa. Es como una estrellita que solo bebe leche y no come más que gas. Se ve que tiene solo 2 años. Se llama Peggy. La tarta de membrillo y de frijoles estaba formidable. Tal vez hubiese sido bien beber en el postre una copita de vino de Borgoña australiano. Pero yo lo he llevado encima a la mesa para no dar un mal ejemplo de tu lado suyo. Hay que enseñarles a ser sobrios y mesurados en la vida. La señora Parker conoce a un almacenero rumano llamado Pupesco Rosenfeld, que acaba de llegar de Constantinopla. Es un gran especialista en yogur. Posee el diploma de la Escuela de Fabricantes de Yogur de Antrinópolis. Mañana voy a comprarle una canoa de yogur rumano folclórico. Pues no hay con frecuencia cosas como esas aquí en los alrededores de Londres. El yogur es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y la glotosis. Eso es lo que me dijo el doctor Mackenzie King, que atiende a los niños de nuestros vecinos los Jones. Es un gran médico. Se puede tener confianza en él. No recomienda más medicamentos que los que haya experimentado él mismo. Se hizo operar el hígado sin estar esperando. Pero entonces, ¿cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y parte no hubiera consecuencia de esto? Porque la operación dio un buen resultado en el caso del doctor y con el de Mackenzie. Entonces, Mackenzie no es un buen médico. La operación había debido dar buen resultado en ambos, o ambos habían debido morir. ¿Por qué? Porque un médico concienzudo debe verse con el enfermo si no puede curarse antes. El capitán de un barco parece elevarlo en el agua, no le sobrevive. Ah, pero no puede compararse un enfermo con un barco. ¿Por qué no? El barco también tiene sus enfermedades. Además, tu doctor es tan sano como un barco. Por eso mismo debió crecer al mismo tiempo que el enfermo, como el doctor y su barco. Ah, no había pensado en él. Tal vez sea justo. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Que todos los doctores de Inglaterra son unos charlatanes. Y también todos los enfermos. Solo la marina es honrada en Inglaterra. Pero no los marinos. Naturalmente. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué en las secciones sociales del diario dan siempre la edad de las personas muertas y nunca de la
de esa cara lo sabía su familia. Murió hace 2 años. Recuerda que fuimos a su entierro hace año y medio. Claro está que lo recuerdo. Lo recordé enseguida. Pero lo que no comprendo es por qué te ha mostrado tan sorprendido al ver ese anuncio en el diario. Eso no estaba en el diario. Hace 3 años que hablaron de su muerte. Lo he recordado por la asociación de medios. Ay, se conservaba tan bien. Sí, el cadáver más lindo de Gran Bretaña. Llevaba 4 años muerto y no representaba la edad que tenía. Pobre hombre, era un verdadero cadáver viviente. La pobre Bobby. ¿Quieres decir el pobre Bobby? No, me refiero a su mujer. Se llama Bobby como él, Bobby Watson. Cuando, como tenían el mismo nombre, no se los podía distinguir cuando se los veía juntos. Solo después de la muerte de él se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién la otra. Sin embargo, al presente, hay personas que la confunden con el muerto y le dan el peso. La conocen. Solo la vi una vez de casualidad, en el entierro de Bob. Ay, yo no la he visto nunca. Sus facciones son regulares, pero no se puede decir que no es bella. Es demasiado grande y fuerte. No son regulares. No se puede decir que es bella, aunque un poco demasiado pequeña y delgada. Y profesora de canto. ¿Y cuándo van a casarse los dos? En la primavera próxima, no más tarde. Con seguridad habrá que ir a su casamiento. Sí, y habrá que hacerles un regalo de bombas. Yo me pregunto cuál. ¿Por qué no hemos de regalarles una de las 7 bandejas que nos regalaron cuando nos casamos? Y no nos sirvió para nada. Ay, es muy triste para ella haberse quedado viuda tan pobre. Por suerte, no han tenido hijos. ¿Hijos? Solo eso les faltaba. ¿Qué habría de disponer? Es todavía joven. Muy bien, puede volver a casarse. El luto le sienta bien. Pero, ¿quién cuidará de sus hijos? Sabes muy bien que tienen una muchacha y un muchacho. ¿Cómo se llama? Bobby y Bobby, como sus padres. El viejo Bobby Watson, el tío de Bobby Watson, es rico y quiere mucho al muchacho. Muy bien por encargarse de la educación de Bobby. Ah, y sería natural. Y la tía de Bobby Watson, la vieja Bobby Watson, podría también a su vez encargarse de la educación de Bobby Watson, la hija de Bobby Watson. Así la mamá de Bobby Watson, Bobby, podría volverse a casar. ¿Tiene alguien en vista? Sí, a un primo de Bobby Watson. ¿Quién, Bobby Watson? ¿De qué Bobby Watson me hablas? El hijo de Bobby Watson, el hijo del viejo Bobby Watson, el otro tío de Bobby Watson, el Watson. No es ese, es Bobby Watson, el hijo de la vieja Bobby Watson, la tía de Bobby Watson, el muerto. Ah, ¿te refieres a Bobby Watson, el viajante de comercio? Todos los Bobby Watson son viajantes de comercio. Ah, qué oficio duro, sin embargo, se hacen buenos negocios. Sí, cuando no hay competencia. ¿Y cuándo hay competencia? Los martes, los jueves y los martes. Oh, 3 días a la semana. ¿Y por qué no trabajas durante esos 3 días? Bueno, no hay competencia. Descansa, duerme. Bueno, pero ¿por qué no trabajas esos 3 días si no hay competencia? ¡No puedo saberlo todo! ¡Te vas, no puedo contestar todas tus preguntas, idiotas! Sigue peinándose de la misma manera. ¡Chau! 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 Están ahí, eso lo utilizamos
para entrarnos en el escenario. Arriba tenemos las bambalinas para cubrir los equipos de luz. Y la de adelante, que es la más larguita, se llama bambalinón. Atrás tenemos un telón de fondo o ciclorama. Y finalmente, la parte delantera, que es esta, se llama proscenio. Y así completamos nuestro escenario. Y para terminar, quiero llamar a un hombre inusual, el Quijote de la Mancha. ¿Por qué el Quijote es inmortal? ¿Por haber enhebrado en las líneas del contexto la cuna de nuestra lengua? ¿Por su estilo o por su denuncia? ¿O por ser un ejemplo del amor? Esa fiebre que enloquece a los hombres al punto de mostrarles una dulcinea bajo los trapos de una aldonza. No sé por qué, pero de la mente genial de Cervantes hemos heredado a este hombre. No te gusta la mancha cuyo nombre no puedo recordar.